El plan turquino de la provincia de Holguín se extiende por los municipios de Cueto, Mayarí, Franpaís, Aguadetánamo y Moa, donde predomina, sobre todo en los cuatro primeros, la producción de café y en el último existen las mayores reservas de níquel de Cuba. Durante 3 años consecutivos en esta región del país, el plan turquino inscribe cero mortalidad infantil y materna. Se trabaja para lograr vitalidad agropecuaria. Su grupo de expertos se reunieron en la ciudad de Holguín para evaluar lo realizado hasta la fecha. Y al decir del diputado Julio César Estupiñán Rodríguez, gobernador de la provincia de Holguín, hay que seguir llevando la ciencia y la técnica a esas montañas, así como la ocasión sirvió para reconocer aquellos colectivos que se destacan en esta actividad. El próximo 2 de junio, el Plan Turquino cumplirá 35 años de fundado y deberán continuar siendo baluarte para la defensa de la patria. Así expresó el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primer secretario en la provincia de Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez. Este programa de atención al desarrollo integral de las regiones montañosas favorecen a miles de holguineros en 103 asentamientos poblacionales. Desde Holguín, Ricardo Gual, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.